tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Muy bienvenidas, queridas diosas. Siempre aquí nosotras en el puesto del deber, reflexionando sobre temas locos. A veces nos ponemos inclusive a divagar las mujeres. Oye, pero tal cosa debería suceder, ¿no? ¿Por qué no pasa esta otra? ¿Y por qué no plantearla acá, en una mesa de diálogo, en una mesa con mujeres que tienen una actividad intensa, que son protagonistas de esta sociedad, que cada día están aportando con su granito de arena? El día de hoy, un tema que, no sé, de repente usted se me va a reír, pero a mí me parece que es lo correcto. Se llama sueldo de madre. ¿Deberíamos tenerlo? ¿Un Estado debería cumplir con una mujer que está además cumpliendo un rol maravilloso, sin duda, de formar los futuros ciudadanos? ¿Deberían no solamente darnos el Juana Azurduy de Padilla cuando estamos embarazadas, porque todavía están adentro? ¿Y después? El resto de nuestras vidas, dedicarnos a ellos, cuidarles, darles enseñanzas, ayudarlos, impulsarlos, es una actividad intensa. La hacemos gratis, pero con absoluta felicidad. Sin embargo, un Estado, para evitar que las mujeres tengan que abandonar a sus hijos, salir a trabajar, olvidarse de algunos temas, tener dificultades, ¿debería tal vez hacer un bono para las mujeres? El día de hoy estoy en compañía de madres, psicólogas, profesionales, en fin, mujeres que tienen mucho que aportarnos. Bienvenida, mi querida Susana del Carpio, qué gusto tenerte, Susi. Muchas gracias, un gusto volverte a ver, querida, y dispuesta a charlar, a dialogar, sobre todo con las amigas que nos ven, porque muchas personas siguen tu programa. ¡Ay, qué bien! Eso me alegra tanto. Sabemos que estamos trabajando para ustedes. Una mujer luchadora, con años de activismo en temas femeninos, con muchas conquistas. Yo creo que ella ya debía escribir un libro con todas las conquistas que ha hecho de tantos años de lucha. Es mi Patricia Brañez, querida. Qué alegría tenerte de nuevo, querida Patti. Gracias, Berito, por la invitación. Un gusto también volverte a ver después de tanto tiempo. Sí, ¿no? Estás gozosa. Sí, chocha de la vida, no puedo más de feliz. Me parece muy bien. Y además, creo que el tema que planteas es, nos estás dando tela para cortar, creo, muchísima. Qué bien, y yo creo que es tiempo de hablar de un tema como ese, porque lo hemos dejado pasar por años, pero ahora ya nos toca. Lizeth Martínez, psicóloga profesional, ella siempre abordando estos temas, pero además dando pautas para poderlos llevar a cabo o haciéndonos reflexionar. Bienvenida, querida Lizeth, gracias por estar con nosotros. Verónica, para mí es el placer, realmente contenta de poder estar aquí contigo y con toda la gente que nos sigue, como siempre, un tema muy interesante. Y no es cierto. Ahora, existe el Juana Azurduy de Padilla. Es un bono que se le otorga a la mujer cuando está embarazada, ¿cierto? Sí, sí. Cuando va a dar a luz y para que se exija que haga un cumplimiento de sus visitas al médico, que tenga además cierta alimentación, no alcanza para nada, pero ya ahí está, ¿no es cierto? Cierta alimentación adecuada para que traigamos al mundo hijos sanos y saludables, que también de alguna manera compensan a que no haya una recarga en el tema salud. Estimulan a que la mujer concluya su embarazo adecuadamente, la impulsan a que no vaya a cometer una torpeza de abortar a la criatura, en fin, de alguna manera le garantizan por lo menos su embarazo. Así es. Y está listo, se acabó. De ahí en adelante, cuando ya tienes la guagua en brazos, arréglatela sola, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dices? Bueno, el bono Juana Azurduy también tiene alcance después del nacimiento, ¿no? Están la atención postparto para la mujer, pero también le siguen dando una subvención al niño o niña hasta los 2 años, ¿no? Ya. Que es una forma de también de controlar la natalidad, ¿no? Porque esa mujer no puede embarazarse antes de los 3 años, ¿no? Si se embaraza, pierde. No accede al bono si se embaraza antes de los 3 años en intervalo de hijos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, tiene cierta regulación. Desconocí aquello. Qué bueno que nos informa. Tiene regulación. Ahora, sí, digamos, es yo lo pondría entre comillas bueno, ¿no? Ayuda a las mujeres durante el embarazo y el parto y el posparto.
pero tiene algunas deficiencias en la, en el pago efectivo de, del bono. Yo he tenido la experiencia en algunos lugares de Pando que tienen que salir de sus comunidades, muchas veces por río, y hacerse el control prenatal, llegan a la posta o al hospital o al centro de salud y no está el médico, no está la enfermera, no hay quien les tome los datos, etcétera. Entonces, ese tipo de las cosas operativas no están funcionando. No está funcionando. ¿No? Es interesante, pero el Estado no quiere hacerse cargo, ¿no es cierto? El Estado un poco hasta por ahí y listo. Pero si fuese en una entidad privada, si la mamá se embaraza, no importa lo frecuente que sea el embarazo, si se embaraza ahora, tú tienes que pagarle su subsidio de lactancia, su sueldo de nacido vivo, tienes que pagarle todo lo que el Ministerio de Trabajo exige que se pague. Pero no solo eso, sino que si ya le terminaste de pagar todo, tiene inamovilidad laboral, por supuesto, ella y el esposo, si trabajaran en la misma empresa, hablo de empresas privadas, tiene un horario especial porque está dando de lactar, tiene horario de lactancia, es desde las 9 de la mañana, bueno, se acomodan horarios para que la criatura, se deben establecer espacios donde se tenga la criatura para no cortar ese vínculo con la madre. Entonces, si se puede armar una guardería, se la arma. En el público también. En el público también se exige, pero no lo hay. Se exige, la ley lo dice, pero no lo hay. Entonces, y si se embaraza inmediatamente, pues de nuevo hay que pagar. Estamos hablando de la empresa privada. La empresa, en cambio, la administración pública no cumple de esa manera. Y los miles y miles de casos de mujeres cuentapropistas que tenemos en las calles tampoco lo hacen así. Entonces, estamos nomás a la de Dios, salvo quienes tienen la suerte de estar en una empresa privada, por ejemplo. Muchas mujeres sobreviven en la calle con sus hijos y sobreviven solas. Y esos son los niños en la calle. Exactamente. Muchas personas van y dicen, soy mujer sola y tienen bebés de 2 meses. Yo siempre me pregunto, mujer sola con un bebé de 2 meses y tienen 7 más. Han cometido probablemente el error de elegir mal a una pareja. Y terminan viviendo en la calle con sus hijos, vendiendo dulcecitos, limpiando los zapatos, haciendo algún tipo de trabajo. Y las madres que se ven obligadas a salir a trabajar, encierran a sus niños todo el día con el más grandecito a cargo del más chiquitito, que el más grande suele tener 3 años, y ves esos accidentes donde los niños se queman dentro de un cuarto, o niños que por negligencia de la madre están muriendo de hambre y golpean la ventana para que la vecina les tire algo como un perro. Esa es la realidad de miles de mujeres que no pertenecen ni a la empresa privada ni a la empresa pública. Mujeres que se mantienen por sí mismas y de alguna manera cuidan mal a sus hijos, no porque quieren, los cuidan mal porque se ven obligadas a salir a trabajar de lavanderas y probablemente, o si no, de empleadas domésticas, y en el hogar no quieren las guaguas, obviamente no quieren los niños. Esa es la realidad, Berito, para miles de mujeres. ¿Y qué diferente sería si hubiese un respaldo estatal para que estas mujeres estén un poco más holgadas y puedan atender a sus criaturas, aunque sea unas cuantas horas, en vez y hacer ciudadanos de bien, en vez de estar en las calles trabajando? Pero en algunos programas nosotros siempre aconsejábamos a los papás, a las mamás, por ejemplo, que les dediquen tiempo a sus hijos, ¿no? Que puedan tener un tiempo para poderlos formar, para poderlos educar, orientar, guiar, hablar. Pero muchas de las mamás en algún momento también me decían, sí, es muy bonito decir eso, pero ¿qué pasa cuando yo como mamá tengo que mantener mi hogar, tengo que mantener mis hijos? Y eso de mantener el hogar pues implica muchas obligaciones, ¿no? Que desconocemos. Es de pagar el alquiler. Es que son tantas, ¿no? Luz, agua, hasta, no sé, hasta el mínimo detalle como comprarte una bolsita de ace para lavar la ropa. O sea, y estás preocupada en eso. Y decían, hacer un equilibrio entre tener que trabajar para ganar dinero y también cuidar y educar a mis hijos es bien complicado. Entonces, ¿qué hago? Tengo que descuidar, porque cuando uno elige hacer algo, o trabajar o cuidar a mis hijos, pues pierdo otra cosa. Y muchas de las familias han perdido a una madre porque está dedicada al trabajo, está dedicada a ganar dinero para sobrevivir. Eso es lo peor. No haces bien nada. Al final no haces bien nada. ¿Cómo puedes hacer bien nada? Sí. Y ellas mismas se sienten frustradas. Nosotros siempre decimos, una mujer que es frustrada, frustra a sus hijos solo por el hecho de serlo. Entonces, ¿cómo le podemos exigir si realmente ella justifica y dice, claro, yo podría ser la mujer más feliz del mundo si tuviera un ingreso por lo menos seguro? ¿Cuántas de las mujeres trabajan al día?
¿no? Entonces es ahí donde se complican las cosas. Es verdad, absolutamente. Yo creo que todas las mujeres trabajamos todos los días. Lo que pasa es que no somos remuneradas, digamos. No somos remuneradas. Claro. Ahora, tú que eres un poco la conocedora de estos temas femeninos, el gurú, ella es nuestro gurú de estos asuntos, ¿existe en algún lugar del mundo esta posibilidad de que la madre sea estimulada, fomentada, protegida por un Estado para que pueda criar a sus hijos adecuadamente? ¿O simplemente se nos ha cargado? Bueno, ahora ya son mamás, pero además consíganse un trabajo y vean cómo se las arreglan. Creo que los avances más grandes están en los países europeos, sí, ¿no? Sí, sí, los Países Bajos sobre todo, ¿no? Sí, y donde se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado a las mujeres con subvenciones del Estado, ¿no? Nosotros estamos muy alejadas de esa realidad porque... O sea, sí existe. Sí, claro, existe. Un bono como, por ejemplo, el que ponías al inicio, el de bono Juana Azurduy, es un bono de creo que llega a ni 1.500, creo, claro, que llega. Claro, ¿no? Más simbólico que otra cosa. Eso no es nada, y que además, paradójicamente, se incentiva el embarazo de las mujeres con migajas, ¿no? Porque esa es una migaja. Se juega con las necesidades de las propias mujeres, ¿no? Y en realidad no se está... No es una solución real, nada, ¿no? Profundo para que cambie esa realidad de las mujeres, ¿no? Y lo digo paradójicamente porque la mayoría, me animaría a decir que más del 70% de los embarazos, especialmente en las adolescentes y jóvenes, son embarazos no deseados. Sin duda, ¿no? Yo diría que, más del 70%, sí, casi, sí, el 97%. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y se incentiva este rol maternal de las mujeres, ¿no? En contra de otro tipo de políticas, sí, ¿no? Sí. Como por ejemplo la legalización del aborto. Uh-huh. Porque si no, tú no quieres, no está en tus planes ser madre en ese momento, se debería también dar la posibilidad de una interrupción legal. Según de una elección, ¿no es cierto? Una elección, de vida para las mujeres, de las, ¿no?, mujeres. Porque sabemos que muchos de esos embarazos truncan pues el proyecto de vida de las mujeres. O posibilidades de métodos anticonceptivos de repente, acceso, ¿no? Acceso real. Sí, o sea, a partir de los 18, 17 años ya las mujeres tienen la posibilidad de acceder. O antes, ¿no? Porque los adolescentes, no podemos negar eso, tienen vida sexual activa desde muy changos, sí, cada vez más changos, sí, 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 ¿no? Sí. Y así como deciden tenerla, también podrían decidir organizar su vida reproductiva y su reproducción, así ¿no es, es cierto? Sí. O sea, creemos que sí pueden tener ellos responsabilidad de su vida para tener relaciones, pero no, que no se haga poner ningún método anticonceptivo, es muy joven todavía. Claro. O sea, para unas cosas son jóvenes y para otras no. ¿Qué dices? A veces cuando hablamos de las madres, ¿no?, uno dice, ay, la abnegada madre. Y dice, no es tanto trabajo, pero es trabajo. Ser madre es mucho trabajo. Para las niñas jovencitas que están enamorando y que tienen la suerte y la bendición de quedar embarazadas, tienen que saber que una vida de madre nunca termina. Nunca termina. Nunca. Aunque tu hijo tenga 40 años, jamás termina. Porque uno está detrás de que si el hijo se ha divorciado, si está yendo bien en su matrimonio. Los nietos después. Los nietos, los bebés se cargan, vomitan, tienen diarrea, dolor de barriga. El trabajo de una madre es absolutamente abnegado. Y eterno. Eterno. Cargar un bebé en el vientre es difícil, no se puede dormir, hay que acomodar la panza de un lado, de otro. Duelen las caderas. En mi caso yo he vomitado desde el primer día hasta el último día, antes de ir al hospital seguía vomitando. Mis dos embarazos son así fatales, pero fuera de eso uno tiene que cocinar, lavar, limpiar. Entonces, ay no, las mujeres, qué abnegadas. Sí, somos abnegadas. Es un trabajo muy difícil al cual ninguna mujer debería de tomarlo así como que alegremente, de decir, quiero un bebé. Hay una cosa, y a mí me preocupa mucho eso, vino en Estados Unidos hace mucho tiempo, una moda de que todas las amiguitas nos vamos a embarazar. No importa si están en segundo medio o primero medio, se hizo una película. Creo. Ya, yo me voy a embarazar, tú también, ok, entonces somos 10, súper.
tienen 12 años, 13 años, y lo toman como un juego. Y Estados Unidos tiene programas serios en las universidades, o mejor dicho, en los colegios, sí, donde te hacen cargar una guagua de plástico. Un huevo te dan, un huevo, y a ver si te lo puedes tirar, ¿no? Sí, pero hay unas guaguas que lloran, friegan, igual que una guagua real. Entonces tú tienes que cargar como adolescente con tu guagua. Y claro, si tiras la guagua y dices, ¿qué me importa? Le tapas, tapas con almohadas y sigues whatsappeando, obviamente tienes puntos menos, no has cuidado bien a tu guagua, ¿no? Ya. Creo que esas te cosas están enseñando la vida real, ¿no? La vida real. Son absolutamente necesarias. Y hoy en día esas modas, que son modas estúpidas, porque traer un niño a este mundo no es una cosa de juego, se han implantado en algunas adolescentes en Bolivia. El yo voy a tener mi bebé, vos también, ok, entonces somos cinco. Como que no ven. Y lo triste es que las madres muchas veces cometemos el error de decir, ok, le vamos a poner nuestro apellido, no va a ser tu hijo, yo te lo voy a cargar, yo te lo voy a cuidar. Yo creo que la responsabilidad en un hijo debe ser implantada desde muy, muy chiquito. El trabajo de ser madres es absolutamente difícil. Sería una bendición de Dios que muchas madres que no pueden, o que tienen que abandonar a sus bebés, puedan tener algún tipo de subvención. Algún tipo de ayuda. Yo siempre pienso que nuestra sociedad ha entrado en un periodo muy duro y de una amplia decadencia, producto de que las mujeres tenemos que diversificar nuestras funciones, de que desgraciadamente la sociedad ahora nos exige más que nunca y nosotras mismas nos exigimos demasiado. Y ese rol, de pronto, no ha sido compartido, no se nos exige tanto a nosotros para que seamos un miembro más de esta sociedad activa, como se les exige a los varones que sean también un miembro de un hogar activo, ¿no? O sea, la mujer entra al campo laboral, pero el hombre no entra al campo del hogar, no es así. Entonces, nosotras nos estamos exigiendo y esa razón, pienso yo, es la que está generando una serie de deterioro en las familias, en los hogares, en la crianza de nuestros hijos. ¿Cuánto cambiaría eso si ya tienes el pan? Ni siquiera dinero, de repente garantizado el pan, la leche, insumos básicos. La señora que tiene más de dos hijos, el agua le cuesta menos y las cosas le cuestan menos para poder vivir más tranquilas y criar mejor a tu hijo. Ayer, pero cuando me dijeron el tema, yo me puse a soñar, ¿no? Qué bonito sería una mujer que realmente perciba un sueldo de madre. Porque esto genera, sí, sobre todo la tranquilidad. Entonces el hecho de llegar a disfrutar de tus hijos, a llegar a disfrutar de tu familia y a llegar a disfrutar de tu maternidad sin necesidad de que sea una carga sobre tu espalda. Entonces eso mismo le vas a transmitir a tu hijita en cuanto vaya creciendo. Hacerle dar, bueno, sentir, tener conciencia de que ser madre es lo más hermoso y maravilloso del mundo, pero tiene que ser una elección, ¿no? Pero qué diferente es cuando yo veo a mi mamá desde los 6, 7 años, cuando ya tengo memoria autobiográfica, es decir, recuerdo 5, 4... Mi mamá amargada de la vida total. 4, 5, 6 años, mi mamá levantada a 6 de la mañana, totalmente desalineada, enojada, cansada, ¿no? Que tiene que cocinar, que tiene que lavar, que tiene que planchar, que tiene que ir a... O sea, ese recuerdo me hace sentir que el estar embarazada es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces recurro a situaciones complicadas y cuando me toca, pues repito el patrón, ¿no? Y ese es el problema. Desgraciadamente. Sí, es así como se vive, es así. Y el otro día mandaban por Facebook una mujer que gritaba como loca por allá por el Radisson, histérica, lo reñía un hombre, levántese de aquí, y gritaba, y no sé si les ha llegado, ¿te ha llegado? Sí, que miren, me ha sacado de este parqueo, y la mujer gritaba, y se notaba que estaba en un estado, primero, como psicóloga lo percibo, de depresión, muy fuerte, de ansiedad, angustia total, y por supuesto, eso se canaliza en una profunda ira. Esa mujer estaba iracunda por todo el dolor que estaba cargando. Uno la ve y dice, y claro, los posts eran, qué loca, quién es esa, por qué no la apresan. Yo me pregunto, ¿cuántos nos hemos puesto a reflexionar qué pasa en la vida de esa mujer? Está cuidando autos, le dan un boliviano, con suerte le dan dos y algunos generosos le darán cinco. ¿Cuántos autos tiene que cuidar al día para poder pagar su alquiler, para poder comprar el libro que le han pedido en el colegio de su hijo? O comer ese día. Y claro, fácilmente nosotros culpamos. Esa mujer genera una cadena de conflictos, porque ella es una mujer ansiosa, deprimida, conflictuada, amargada.
genera la misma cadena en su hija. Su hija, por huir de ese conflicto, se embaraza, se va de la casa y ella continúa la cadena, porque claro, tampoco hay plata y de nuevo empieza el problema. De nuevo dolor, amargura, depresión y sus hijos siguen siendo criados. ¿Cuándo vamos a romper la cadena? Permítame hacer una muy breve pausa y la próxima media hora vamos a consultar con nuestras invitadas cuál sería el planteamiento. Ya volvemos.